Nosotros debemos danzar al Señor. A algunos no les nace, ¿verdad? Pero eso de que no le nace, bueno, quiere decir que no ha sido librado de una batalla tan fuerte, que no ha tenido ese gozo suficiente para alabar al Señor con esa alegría, amén. Pero cuando el Señor le libre de una batalla, amén, fuerte, dura, que yo sé que algunos la han pasado, pero también se han olvidado de darle ese agradecimiento a Dios. Amén. Despójese de su vanidad, despójese de ese peso que le asedia, de ese peso que le agobia. Amén. Y alabe al Señor por esa victoria que un día le dio. Amén. Vamos a hacerlo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Saúl mató a mil y David a sus diez mil. Gloria a Dios, vamos a darle gloria. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a mil y David a sus 10,000. El pueblo se regocijaba. Saúl mató a mil y David a sus 10,000. Y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el gigante y lo venció. David peleó contra el gigante y lo venció. Y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué, pueblo? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Gloria a Dios. David confiaba en el Señor, amén. Porque el Señor nunca le había fallado. Él sí le había fallado a Dios, pero Dios nunca le había fallado a él. Amén. Y es lo mismo, nosotros le hemos fallado a Dios,
pero Él nunca nos ha fallado a nosotros, amén. Él sigue siendo Señor, Él sigue siendo Dios, sigue siendo perfecto, sigue siendo poderoso, amén. Y dice su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, amén. No por nosotros, sino porque por su fidelidad a sí mismo, amén. Porque si Él habla y promete, Él cumple, amén. Gloria a Dios. Poderoso de Israel, Él es el de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Dice, y de noche, y de noche cantaremos celebrando su poder. A ver, celebre con alegría, un aplauso al Señor. Celebración, hermano. Está celebrando. ¿A poco así celebra las fiestas? Amén. Eso no parece una celebración, amén. Parece un velorio. Y Cristo no está muerto, amén. Y nosotros celebramos que Él sigue siendo Dios, que Él sigue siendo poderoso, que Él es nuestro Señor. Y no cualquier Señor, es Señor de señores, amén. Y de noche cantas, celebrando su poder. ¿Cuántos están alegres? Con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraré, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel,
Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso. Él no cambia. Su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Y nosotros venimos una vez más delante de su presencia. ¿Cuántos anhelaban venir a su presencia? Gracias, Señor. Vamos a cantarle a Él. Señor, venimos ante tu presencia. Una vez más, Señor. Una vez más queremos sentirte, Señor. Dígale al Señor una vez más. Hable con Él, dígale una vez más, Señor. Venimos ante ti. Gracias, Señor. Venimos ante ti, Señor, una vez más. Gracias, Señor. Te extraño, mi amado. Mi lengua se seca de tanto gemir. Dígale como un niño. Como un niño, dependo de ti, quebranta mi ser y hazme vivir. Y hazme vivir una vez más, Señor. Una vez más, yo te lo ruego. Una vez más, sentirte, Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Una vez más. Señor, una vez más, Señor. Una vez más venimos a tu presencia, Señor. ¿Usted le ha pasado que a veces está escuchando? ¿Usted le ha pasado que le ha fallado a Dios? Que Él ya no escucha sus oraciones, que Él ya no mira hacia usted. ¿Usted siente que Dios no le ha perdonado ese? El Señor ya perdonó ese pecado.
El problema es que nosotros no hemos aceptado su perdón, porque las acusaciones del diablo vienen con frecuencia a decirnos: tú ya le fallaste. Tú ya le fallaste a Dios. Pero si nosotros levantamos nuestro clamor y le preguntamos: Señor, ¿dónde te has ido? Yo no me he ido, tú te has ido de mí. Y entonces comenzaremos a decir: Señor, quebranta mi ser una vez más. Señor, restáurame. Hazme vivir una vez más. Una oración personal, si usted ha estado en esta situación, si usted siente que sus oraciones no se escuchan, si usted siente que Dios no le ha perdonado alguna falta, pero usted se ha arrepentido con todo su corazón, haga de esta alabanza una oración y hable con Él. Yo sé que ya le he preguntado muchas veces: ¿dónde te has ido, Señor? Te extraño. Siento que ya no es. Pero Él está allí. Él ya nos ha perdonado. ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado. Se seca de tanto gemir como un niño, Señor, como un niño dependo de ti. Dependo de ti, restaura, Señor, mi ser. Restaura y hazme vivir. Y hazme vivir. Dígale una vez más: Señor, una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte, Jesús, alfarero, mi vida te entrego. Quebranta mi ser y hazme nuevo. Dígale una vez más, una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte, Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Una vez más. Una vez más, queremos sentirte una vez más. Sigue orando al Señor, síguele diciendo: queremos una vez más, Señor.
Queremos sentir, Señor, una vez más. Queremos otra vez en medio de nuestras oraciones, Señor, verte sentado en tu trono, Señor, rodeado de luz. Gracias, Jesús. Tú eres santo, Señor. Tú mereces toda la gloria, la honra y toda la exaltación. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estrueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, cuando abre su boca, estrueno su voz. Dígale, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad, imperio, poderoso. Dígale una vez más, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, 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 en potestad, imperio, poderoso. Dígale, Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, eres maravilloso, Señor. Danos fuerza, Señor, para seguir adelante, para algún día verte sentado en tu trono, Señor, rodeado de luz. Un arco iris corona su ser y arrojan coronas delante de él. Él es el primero y él es el postre. Él es el Cordero que pudo vencer. Dígale, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, 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 en potestad, imperio, poderoso, 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 en majestad y reino, poderoso, 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 en potestad, imperio, poderoso.
eres poderoso, Señor, y digno de suprema alabanza. Y aquí está tu pueblo, Señor, dándote gloria, dándote alabanza, porque tú mereces toda la gloria, Señor. Toda la exaltación es tuya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Tome su asiento.
recibimos al Señor, si tú ya recibiste al Señor, estás dentro del grupo justos, estás justificado, eres justo ya. Entonces, esto lo hacen los justos. Cualquier cosa que se haga por amor de Cristo es hecha por la gracia, no es por nuestros méritos. Y el que hace la obra atribuye a Jesús la voluntad y el poder por los cuales ha hecho, y busca esperar el reino de Dios. Busca esperar el reino de Dios. ¿A dónde va a pasar? No como recompensa, sino como un don de pura misericordia, inmerecido, pero lo esperando para recibirlo, porque el Señor ya nos los dio por la justificación, por su sangre, el precio que él ya pagó en la cruz del Calvario. Por eso tenemos ese reino ganado. ¿Quién lo ganó? Jesús lo ganó en la cruz del Calvario. Usted y yo no podemos ganar nada. Usted y yo no podemos pagar nuestra salvación. Usted, obras, no vamos a pagar nuestra entrada al cielo. No. Jesús la pagó ya en el sacrificio en la cruz. Él llevó ahí en la cruz. Cuando dijo consumado es, ahí estaba diciendo completo es. Trabajo para ustedes, solamente vengan benditos de mi Padre y reciban el reino de los cielos, porque ya está pagado. Entonces no hay por qué andar haciendo de sangre, dañándose el cuerpo, hincados de rodilla, arrastrándose, maltratando el cuerpo. Eso ya no. Si alguna persona hace eso, discúlpeme, pero eso ya no es de Dios. Eso ya es satánico. Derramar tu sangre, golpearte el cuerpo, ya Dios no te pide eso. Ya la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario. Ya compró tu salvación. Solamente recibe la que Dios te la da. Nada más. Esos son los justos. Segundo, Mateo 25, 38 y 39 dice: y cuando te vimos forastero, ¿te cubrimos o no te cubrimos? Bueno, aunque ahí el versículo habla de una pregunta: ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o te vimos en la cárcel y vinimos a ti? De la herencia que van a recibir, ni de las buenas acciones a cabo, sino de que tales acciones hechas en beneficio de otras personas como las de ellos, de acuerdo al versículo. Señor, cuando te vimos y te recogimos enfermo en la cárcel y venimos a ti, cuando visitamos a aquellos que están enfermos, cuando vamos a los hospitales, cuando vamos a las cárceles, cuando vamos a los hogares, cuando vamos y visitamos a aquellos que están enfermos, aquellos que están en necesidad. Allí está aquella persona que está enferma allí. Cristo dice: soy yo el que estoy allí. Aquellos que están en necesidad, que están hambrientos, que necesitan comer, ahí estoy, necesitas ayudar a esa persona. No puedes decir que me amas y no amas a tu prójimo que lo ves. No puedes decir que amas mucho a Dios, pero te da asco abrazar a una persona vagabunda. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con esto. Pues es que retírense, no pueden orar por las personas que están enfermas, más en este tiempo que está pasando por este virus. ¿Por qué nos quitan el privilegio de ir a orar por esa persona? Es que te vas a contagiar y te vas a morir.
Porque tenemos miedo de ir a orar por una persona que está enferma de cáncer. ¿Por qué por eso si no tenemos miedo? Si es lo mismo, es más cruel el cáncer que el virus que está ahorita. Y nos prohíben ir a orar por estas personas que están enfermas de este virus. A mí no me da miedo. Si usted está enfermo de ese virus, yo voy y oro por usted. Y si en eso tengo que partir yo también, pues estoy haciendo mi trabajo. Estoy haciendo el trabajo que Dios me encomendó. Orar por mi prójimo, orar por las necesidades de las personas. No importa que sea coronavirus, que lo que sea, quien sea. Dios tiene el poder para sanar. Y esa comisión la tenemos nosotros. ¿Por qué nos prohíben eso? Si es el trabajo que Dios nos encomendó. Tenemos que orar por estas personas. Ahí está el Señor. Cada rato nos enfermamos de la flu, de la influenza. La influenza es igual que este virus de cuáles. Matan a las personas, a los seres humanos. Bueno, yo no voy a tener miedo de orar por aquellas personas que están enfermas. Aún que me diga, ¿sabes que yo tengo el virus? No le hace, yo voy a orar por ti. Voy a hacer mi trabajo. De allí, pues que si Dios te sana y que si Dios me recoge a mí por causa de eso, no importa, es mi trabajo. Para eso fui llamado, para servir. Que hay un riesgo, todo tiene un riesgo en este mundo. Todo hay un riesgo en este mundo. Y para todo y en cualquier momento, cuando el Señor diga que te vas a ir, te vas a ir. Y no importa qué tanto nos cuidemos, nos vamos a ir cuando el Señor lo desee. Tercero, la ayuda al prójimo es cumplir con el servicio a Jesucristo. Versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esto es el más insignificante seguidor de Cristo, es reconocido por él como hermano, así lo llama el Señor. Él no lo dijo, bueno, estos son mis servidores. Él dijo, estos, por cuanto lo hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños. Hermano, entonces, aquel que está allí de vagabundo, aquella persona que está en necesidad, aquella persona que está en la cárcel, aquella persona que está enfermo, aquella persona que está en el hospital, es uno de los más hermanos pequeñitos del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer la diferencia en que este sí es cristiano y este no? Este es hermano y este no. Este sí es hijo de Dios, este no. Nosotros hacer esa diferencia. El único que va a apartar los cabritos de los corderitos es el Señor Jesucristo. Nosotros, quien quiera que sea la persona que entre aquí, usted la tiene que ver como su hermano, como su familia. Es que no ha aceptado al Señor Jesucristo, él es un mundano. No, aquí el Señor Jesucristo dice, esos son mis hermanos, esos los más pequeñitos. Esos que estuvieron en necesidad, que estaban allí en la calle, allí cuando los recogiste, esos son mis hermanos. Jesús les llamó que eran sus hermanos. Entonces, ¿quién somos nosotros, hermano, para hacerle diferencia? ¿Cuántas veces vamos nosotros a tener eso de tener pena o tener asco de mirar por esa persona? Yo miré a una persona que estaba... Era un filipino, estaba bañando a otro filipino vagabundo, bien sucio, andrajoso. Le comenzó a echar jabón, pero como este hombre no le tenía ningún temor, lo agarró y le comenzó a echar jabón, y el jabón ni hervía, hermano. La primera era puro lodo lo que le estaba sacando de la cabeza, del cuerpo. Era lodo lo que le bañó primero y después lo volvió a enjabonar y lo bañó y trajo una toalla, lo secó, trajo una ropa, lo cambió y le dio la comida
lo bañó, lo cambió y luego le trajo la comida también y lo puso. Y estaba bien contento, bien bañadito, ya bien contento. ¿Cuántos hemos podido hacer eso? Uy, bien hediondo, vete para allá. El Señor Jesucristo dice, por cuánto lo hiciste con uno de estos más pequeñitos, son mis hermanos, me los estabas haciendo a mí, dice el Señor Jesucristo. La condenación del justo, versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Al fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles, no para usted ni para mí, es para el diablo y sus ángeles. El problema está que la gente sigue a, pues como dice aquí, al diablo, entonces se van juntamente con él para allá, pero Dios no preparó el lugar maldecido, el lugar donde está el fuego, no lo preparó ni para mí, lo preparó para el diablo y sus ángeles, pero no para nosotros. El problema está que nosotros nos vamos para allá. Los de la izquierda, sorprendidos, no entienden a Jesucristo, porque dijo, apartaos de mí, malditos, o malditos, apartaos. Estas palabras son fuertes, las dirige aquí la persona, de acuerdo al versículo, las dirige un rey a los que aparta. Y contiende la razón porque han de ser separados de la bendición o de las bienaventuranzas, como habla Mateo capítulo 5, de la bendición. Son malditos porque pecaron y no se sacudieron del pecado, no quisieron sacarse el pecado para tener la vida eterna, porque dice al fuego eterno. Este es el castigo de los. No solo estarán separados de los cabritos, de los corderitos, sino al fuego eterno. Eterno no tiene fin de días. Cuando hablamos de eternidad, hablamos de que no hay límite de tiempo. No hay que digo, bueno, dentro de 2 meses ya salgo. Dentro de 1 año salgo. Oh, no, pues nada más me van a sentenciar 5 años y ya salgo. No hay limbo, como dicen algunos por ahí. Ah, y aquí te vas a purificar de tus pecados y luego sales. No, no. Aquí dice al fuego eterno, eternamente. O sea que hay que pensarla. Hay que pensarla, porque este no más de 10 años, ni de 5 años, ni de 20 años, ni de 100 años, ni siquiera de 1000 años. Es eterno. Nunca jamás saldremos de ahí si somos condenados. Nunca. Ahí va a ser eterno. Preparados para el diablo y sus ángeles. El diablo y sus ángeles pecaron ante Dios eternamente, porque ellos eran espíritus eternos y pecaron eternamente, y está preparado para ellos. Primero, la respuesta de Jesús, lo mismo que a los justos. Mira, versículo 42, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber. Yo puse en sus manos, o en su poder, o en su decisión de hacer, el hacer bien. Yo puse eso en ustedes, el hacer bien y el hacer mal, si querían, y no lo hiciste, no lo hicieron. Una variedad de ocasiones se les ofrecieron muchas oportunidades, pero es que las descuidaron todas, de modo que en sus manos
estuvieron mis bendiciones para dar bendiciones y no lo hicieron. Al no ser, pues, dadores de las bendiciones que les di, bueno, pues, ¿a dónde van a ir a dar? Al fuego eterno. Segundo, Jesús aplica lo mismo a los de la derecha. La única diferencia es estas proposiciones. Tuve, o una afirmación. No. Un negativo. Mateo 25:43 dice, fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel y no me visitaste. Fui forastero. Si los hombres estuvieran seguros de que en algún lugar de la tierra está realmente Jesucristo en gran necesidad, yo creo que todos irían corriendo y dirían, oh, yo te vengo a dar de comer, Señor, ahora que sé dónde estás. Pero no es así. Es a nuestro prójimo. Y Dios lo puso muy bien, porque, hermano, nuestro prójimo es el que necesita la ayuda. No es Dios. Siempre les he mencionado eso. Dios puso al hombre para servir al hombre. Dios trajo sus bendiciones al hombre para el servicio y el beneficio del hombre. Muchas de las veces dicen, para el Señor, aquí esto es para Dios. No, piensa que eso es para ayudar a tu prójimo. Que el Señor, hermano, muchos dicen, no, yo no lo doy porque ahí se lo va. Se lo va a comer fulano, se lo va a comer el pastor, se lo va a comer los hermanos, se lo va. Hermano, no es para Dios. ¿Cómo te pudiera explicar esto? No quiero que te confundas. O sea, lo que tú vas a traer, lo que tú vas a contribuir es para ti, para mí. Lo que tú contribuyes nos beneficia a todos, a ti y a mí. Dios quiere que trabajemos así. Dios quiere que las almas se salven, pero con la contribución tuya y la mía, que los juntemos para que esa contribución sirva para bendecir a otros y bendecirte tú. Porque si no fuera por la bendición que tú diezmas, que tú ofrendas, no pudiéramos estar sentados en una silla. No pudiéramos estar pagando los biles de esta luz. Ni de este lugar, que aquí nos cobran mucho dinero y tenemos que estarlo pagando. Yo solo, hermano, no podría pagar nada de esto. Pero las contribuciones de usted y mías nos hace para servir a otros, para que otros se salven, para que otros lleguen. No, pues yo no voy a dar nada porque yo aquí, pues yo no, ¿para qué ahí se lo coman? Y lo primero que se lo come el pastor. Mucha gente así lo dice, ¿no? Yo sé que aquí no hay nadie de ellos, pero muchas de las veces la errónea idea que tenemos, pero no, es para servirnos unos a los otros. Hermano, Dios, el cielo lo tiene lleno de oro. No necesita tu dinero ni mi dinero. Es que lo que lo necesitan son usted y yo. Entonces, por eso el Señor dice, si sirves a uno de tus pequeñitos, me sirves a mí. Yo muchas veces le he repetido, hermano, si te sirvo a ti, estoy sirviendo al Señor. Si te ayudo a ti, estoy haciendo mi servicio al Señor. No puedo decir que amo mucho a Dios y que le sirvo mucho al Señor y luego cuando tú necesites mi ayuda, no te ayude o no te sirva. Erróneo. Me estoy contradiciendo. Entonces, para yo servir al Señor, ¿cómo puedo decir que sirvo al Señor que ni lo veo y no servirte a ti que te veo? Hay que entender eso. Tercero, una excusa de sorpresa por los
de la izquierda. Mire el versículo 44. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Si se fija ahí, todos esos versículos son preguntas. La falta de fe es lo que generalmente produce la dureza del corazón hacia los pobres o hacia el necesitado, como quiera que lo quieramos ver. El que solo ve por los ojos de la carne, no es probable que descubra nunca a Cristo en la persona de una persona necesitada. Nunca va a poder ver al Señor Jesucristo en una persona necesitada cuando se cega, cuando cierra, cuando no tiene fe. Entonces es necesario las excusas que sacaron ellos diciendo: ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo estabas enfermo y te curamos, te llevamos, te levantamos? ¿Cuándo estabas con necesidad y no te lo dimos? ¿Cuándo? Nunca te vimos, Señor. Por la respuesta de Jesús: por cuanto lo hiciste por nuestros pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces es importante, hermano, que unos con otros, nosotros tengamos que servirnos. Nuestra misión en este mundo es servir a otros. Nuestra misión en esta tierra es salvar a otros. Ese es el mandato más grande que el Señor Jesucristo nos dejó: salvar a los demás. Ese es tu trabajo, ese es mi trabajo, esa es tu misión y esa es mi misión. Salvar a los demás. Ah, pues que no, el Señor Jesucristo lo salva. Pero es que el instrumento eres tú. Sanarlos a otros, sanar, y a otros salvar. Pues que no, el Señor lo sana, y que no, él lo salva. No, pero tú eres el instrumento para sanar, tú eres el instrumento para salvar. ¿Cómo? No, pues los que tienen el don de la salvación, los que tienen el don de milagros, hay que son los que los sanen. No, usted y yo tenemos esa misión. Usted y yo tenemos ese don. Orar por las personas que se sanen, orar por las personas que están enfermas, orar por aquellos que están en necesidad. Usted y yo lo podemos hacer todo. Usted tiene el mismo Espíritu Santo que tengo yo. Usted tiene la misma autoridad que yo tengo. Usted tiene el mismo Espíritu Divino que viene del cielo, que es del Señor Jesucristo. Usted tiene ese mismo Espíritu. El Espíritu de poder, el Espíritu de sanidad, que es el Espíritu Santo. Tú eres nada más el instrumento. Tú eres la tubería por donde el agua corre para llegar y apagar la sed de tantos seres humanos en esta tierra. Tú eres, hermano, la cañería. Entonces nosotros, Cristo nos está hablando de esa manera: por cuanto lo hiciste a estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Dios te quiere usar. Muchas de las veces nosotros no nos dejamos, hermano. Cuarto, la confirmación del juicio. Mire el versículo 45. Entonces le responderás diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes van a ir al castigo? Los injustos. Entonces le responderá diciendo: ¿quién va a responder? El Señor Jesucristo. Porque van a preguntar: Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo? Señor, ¿y cuándo te vimos en la cárcel? Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento? Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo? Porque están preguntando. El Señor, la respuesta que les da es: de cierto os digo. Y cuando el Señor habla de ciertos, digo, esto no tiene fallo, esto es verdad, doblemente verdad, y esto no falla. Y más cuando el Señor repite: de cierto, de cierto, de cierto te digo.
Esas palabras son afirmación de seguridad que no va a fallar lo que se va a hacer. O sea, lo escrito no va a fallar. No es un verso para rimar, tampoco es un párrafo para hacer poesía. Claro que tiene un ingrediente también la Biblia, que es poesía. Pero no solamente es para eso, es para afirmar una verdad que va a suceder en el futuro. De cierto te digo, de verdad te digo, que eso va a ser cierto en aquel tiempo final, cuando esto se aparte. E irán estos al castigo eterno, sin apelación, sin remedio, por toda la eternidad, el castigo de aquellos cuya decidida o decidido impedimento de no hacer lo que Dios manda, de aquellos que no hicieron la voluntad de Dios y los deseos que el Señor tenía para todos y cada uno de nosotros. Apartarnos del pecado y hacer su voluntad, que es hacer su voluntad, servir a otros, servir a los demás. Pero algunos creen que este castigo tendrá fin. ¿Ah? Esto no es tan probable, no dice así la Biblia, como que la gloria de los justos tenga fin. Porque la misma palabra se utiliza para expresar la traducción del castigo y el estado de gloria. He visto los mejores argumentos que se han escrito en favor de la redención final de los espíritus condenados, los que van al infierno, y dice que es eterno. No podemos decir que hay un limbo, no podemos, la Biblia no revela limbos, no revela un lugar de purificación, solamente hay dos cosas, condenación y salvación, solamente hay dos caminos, la mentira y la verdad, solamente hay dos caminos al cielo y al infierno. Se oye fuerte. Y no se va a borrar, no se va a quitar. Solamente hay dos cosas, la vida y la muerte. Solamente hay dos cosas, lo bueno y lo malo. Solamente existe el cielo y el infierno. No hay otra cosa. Hay luz y oscuridad. No hay otra cosa. El hombre ha tratado de agregarle y apartar cosa por allí para que no se oiga tan feo, porque no les gusta la palabra tormento, no les gusta la palabra infierno, no les gusta la palabra lago de fuego. Por eso la secta de los testigos de Jehová formaron una secta. Porque su dirigente, aquel que fue el sembrador, el iniciador de esta secta, no le gustó. Sus padres eran cristianos. Carlos Russell. Sus padres eran cristianos y no le gustó a él, porque en la iglesia predicaban que había infierno y que había cielo. Y dijo: no, a mí me da mucho miedo el infierno. Se salió del cristianismo y se fue a formar una secta. Él dijo: yo voy a formar una religión para no estar asustando a la gente. Vaya usted, revise los testigos de Jehová. Ellos no creen en el infierno. Ellos dicen que no hay infierno. Ellos dicen que esta tierra va a ser el paraíso. Y que el hombre muere y se queda allí por un momentito, ahí estacionado, se vuelve nada en un instante, allí hasta que venga la resurrección. Entonces comienzan a vivir otra vez. Jóvenes, y luego se hacen todos jóvenes, no hay niños, no hay ancianos, solamente hacen jóvenes,
una teoría que ellos tienen, que el hombre reposa allí. Digo de Jehová, cristiano, dije, no, a mí me decían que nada más reposa el cuerpo allí, que ahí te va a esperar hasta el día de la resurrección. El problema dice que yo me morí. Un gusano ese que traen la carne del cerdo. Ese gusano, dice, me penetró en el cerebro, en la sangre, me comió la sangre, me comió el cerebro y me llevó a la muerte. Y cuando morí, dice, yo miré mi cuerpo, ahí estaba mi cuerpo. Entonces, ¿por qué estos dicen que después de la muerte el hombre desaparece y no sabe nada de él? Se muere, se queda allí dormido, no hay conocimiento de nada. Pero dice, yo veía mi cuerpo y ya me declararon muerto. Y yo veía mi cuerpo, entonces no me explicaba por qué el testigo de Jehová me enseñó que no tenía nada, que se moría todo, allí se dormía y no había conocimiento de nada hasta el día de la resurrección. Mi cuerpo, y miré cómo se llevaron mi cuerpo a la funeraria, miré todo esto. Porque no les gustó a ellos hablar del infierno, lugar de condenación, lugar de salvación. Dice el Señor Jesucristo, necesitan servirse unos a los otros. Necesita servir a uno de tus pequeñitos. Hermano, yo sé que no es muy fácil. Y más en estos tiempos, ¿a poco no nos han metido un? Eso es lo que a mí no, yo la mera verdad. Yo sé que a lo mejor lo van a oír y no sé, ¿no? Pero no me gustó que nos prohíban orar por las personas. Ah, pues es que también tú te vas a contagiar, te vas a morir, vas a contagiar a todos los demás. Hay gente que han estado juntos, se contagia uno y los otros no se contagian. Hay mucha gente que han estado juntos, se contagia uno está enfermo y los otros están juntos allí y los demás siguen sanos. Y no se enferman todos. La gripa también, puede estar un enfermo aquí de gripa y a lo mejor se contagia a otro, pero no todos. No todos, a lo mejor, no vamos a decir que no se puede. O sea, tenga cuidado si la persona está enferma de cáncer y el cáncer lo tiene en la sangre, no trate de ensuciarse con la sangre de la persona enferma, nomás cuídese, pero no por eso vamos a dejar de no ir a darle un abrazo, de orar por él, poner tus manos, porque la Biblia dice que lo unjas con aceite, pongas tus manos sobre él y el enfermo sanará. ¿Y cómo va a sanar? Si ahí nos tienen azorados y asustados, metiéndonos allá en la cueva, bien escondidos, no salgas porque si sales a la ventana, ahí está el virus y te va a matar. Y todos están temblando allá dentro. Enmascarados y todo. Y yo no estoy diciendo que no la use, hermano. Use la máscara, cuídese. Use la higiene, lávese las manos, báñese, cúbrase, haga todo lo que está de su parte. Yo no estoy diciendo que no use el. No. Lo que yo estoy diciendo es que mucha gente, hermano. Muchos se han muerto por la depresión, por estar encerrados. Y disculpe que yo lo diga. Disculpe que yo lo diga, pero nuestra hermana Ide, tengo la información que tardó 2 meses, ya sabían que tenía el cáncer. Y por esto que salió de la pandemia, tardó en ir al hospital, ya cuando fue, ya estaba avanzado. Desde entonces no lo han podido, pero cuando lo detectaron era poquito. Se pudo ver recuperado rápido, pudo ver sanado rápido, pero ¿quién lo hizo? Por causa de esta pandemia, ahora le sembraron ese cáncer y ahora para que se lo saquen. Porque si no hubieran hecho ese susto, no hubieran hecho, pues todos cubrirse y cuidarse, y tenemos que atender a los enfermos. Hermano, yo como le digo, yo no tengo miedo de ir a orar por las personas que están enfermas del coronavirus. Yo no me tengo miedo.
Pero no podemos estar descuidando el trabajo que Dios nos dio, orar. Ay, los gobernantes se cierran las iglesias. Bueno, con decirles que ya nos dijeron que las abramos otra vez. Pero hermano, yo no soy muy fanático de esto, porque tengo un Dios que todo lo puede. Tengo un Dios más fuerte que el coronavirus y todas estas pestes que tengo un Dios más poderoso que todas estas enfermedades y cánceres del diablo que están invadiendo esta tierra. Tengo un Dios arriba de todo eso. Arriba está Él. Él es Dios. Y nadie lo va a quitar de su trono. Porque Él es Señor. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias al Señor. Él es Dios sobre todas las cosas y sobre todas las enfermedades. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque confiamos en ti. Sabemos, Señor, que tú vas a decidir de las vidas de todos y cada uno de nosotros. Yo sé, Señor, que tú eres el único que va a decidir cuándo nos vamos a ir, pero mientras tú no decidas, venga lo que venga, pase lo que pase, si tú no has decidido de quitar la vida al hombre, el hombre no puede marchar hasta que tú decidas por él, por ella, por quien quiera que sea. Padre, por eso queremos darte gracias por lo bueno que tú eres. Señor, tú eres maravilloso, eres glorioso, eres precioso. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en ti, Señor. A pesar de los tiempos, a pesar de las adversidades, a pesar, Señor, de las cosas, los obstáculos que nos ponen, Señor, a pesar de todas esas cosas, ayúdanos a que podamos confiar en ti, esperar en ti. Yo te pido, Señor, por cada uno de aquellos que tienen necesidades en este lugar y en todos los lugares de la ciudad, del país, del mundo entero. Donde quiera que estén esas personas que necesiten sanidad, que necesiten, Padre, una protección, que necesiten salvación, que necesiten alimentos, comida. Padre, ayúdanos que seamos sensibles a esas necesidades. Y que cuando veamos un necesitado, Señor, que no nos hagamos, Padre, volteemos nuestro rostro a la persona que está en necesidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Jesús. Bendice a todos y cada uno de los que están aquí, Señor. Gracias, Jesús. Todo aquel, Señor, que levantó su mano por una necesidad, Padre, en el nombre de Jesucristo, contesta su petición, contesta su necesidad para la gloria de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre.